Napoleón nació en la isla de Córcega. Desde pequeño destacó su amplia memoria y una increíble ambición. Con 16 años se graduó en la Academia Militar y entró en servicio. En su ascenso al poder logró cambiar numerosas situaciones a su favor. El pequeño Corso se hizo con el control de Francia y consiguió grandes victorias, quedando como el mayor genio militar de la historia. Pero ¿cómo consiguió controlar Europa? La Revolución Francesa acabó con la monarquía absoluta y elaboraron algunas constituciones que parecían ir hacia una democracia moderna. Influyó mucho más que en el sistema político. Fue importantísima para el desarrollo de las guerras napoleónicas, ya que hasta entonces las guerras se luchaban con ejércitos pequeños formados por mercenarios a los que pagaban por combatir, y en menor número con soldados profesionales que luchaban por su rey. Con la Revolución Francesa, los soldados luchaban por la patria y por lo tanto todos los hombres en edad militar tenían el deber de ir a la guerra si así se les requería. A finales del siglo XVIII, Francia tenía 27 millones de habitantes, una cuarta parte de la población mundial, por lo que el envío de miles de hombres al frente no era tan catastrófico como en otros países. Además, con el inicio de la revolución industrial se hacía mucho más armamento y se podía formar mayores ejércitos. Otra gran baza que tenía Napoleón era que sus ejércitos tenían una gran movilidad. Se desplazaban a unos 130 pasos por minuto frente a los 70 que hacían el resto de ejércitos. Esto se traduce en que Napoleón consiguió que en una época en la que los ejércitos se movían a pie, el suyo no solo lo hiciera más rápido, sino que duplicaba en velocidad al resto de ejércitos. Para que os hagáis una idea, un soldado de Napoleón en campaña andaba entre 20 y 30 kilómetros diarios, pudiendo hacer 40 en caso de necesidad. Napoleón siempre preparaba sus campañas buscando concentrar todo su ejército en una pequeña zona donde el enemigo era más débil, y con superioridad en número, motivación y movilidad, derrotar al enemigo y tomar rápidamente su capital, consiguiendo una victoria brillante. El ejército de Francia había crecido a tal nivel que era impensable dar de comer a tanta gente, por lo que se tuvo que permitir a los soldados que compraran o robaran comida a la población de los lugares que conquistaban. Napoleón usó dos tácticas muy ingeniosas: la maniobra de líneas envolventes, en la que una parte del ejército rodeaba al enemigo durante la noche, en la batalla de Ulm, y la maniobra de líneas interiores, en la batalla de Austerlitz. El ejército francés se colocó a la defensiva y cuando el ejército austriaco avanzó, Napoleón atacó por la zona más débil y rodeó una sección importante, logrando una gran victoria. Napoleón puede que sin darse cuenta acababa de cambiar la guerra para siempre. Hasta entonces, la guerra se hacía en batallas limitadas en la que los dos ejércitos luchaban y luego llegaban a un acuerdo de paz. Pero los ejércitos de Napoleón no solo buscaban enfrentarse al ejército enemigo, también buscaban arrasar las estructuras para llevar al Estado al colapso. Napoleón supo aplicar esta nueva forma de hacer la guerra, pero su creador realmente era el conde de Givert, que 20 años antes de la revolución ya había ideado la guerra total.